Hola a todos y todas, hoy os traigo una review. Este es el primer tomo de La Horda del Diablo, La Caza del Negromante, de Antonio Martín Morales, y vamos con el vídeo. No es un libro de Algar Editorial, tapa dura, de Algar Editorial, pero de su subeditorial Everest. Tiene 396 páginas. Es un libro que yo clasificaría como juvenil y nos cuenta la historia. Bueno, comienza con cuatro personas, cuatro asesinos a sueldo, que se suele decir, a los cuales se les encarga por separado ir a asesinar a un Amoga, que es una especie de brujo, pero fallarán en ello y quedarán dos supervivientes nada más, que empezarán una aventura juntos. Desde aquí para adelante ya no os cuento más, porque ya sería toda la historia en sí. Es un libro que a mí sí que me ha gustado, pero que pese a formar parte de una saga, no sé si son unos 5 libros aproximadamente, creo que se pueden leer de forma independiente, ya que aquí hace como un punto y aparte, aunque luego en el siguiente sigan los mismos personajes, empieza una historia totalmente de cero, con lo cual creo que se pueden leer independientemente y no hace falta leer los siguientes. Es un libro que yo recomiendo leer a partir de los 12 años aproximadamente, ya que hay cierto vocabulario que quizá puede ser un poco difícil si eres un poco menor, pero está bastante bien. Los capítulos no son excesivamente largos. Y os digo, para tener casi 400 páginas son 39 capítulos, con lo cual os podéis echar la cuenta de más o menos que como muchísimo tendrá 10-12 páginas por capítulo. Además está con esta ilustración que está genial y por dentro tiene un mapa para que os podáis hacer una idea. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.